tío. En estos momentos podemos observar cómo un policía de la Nacional Civil está en una camilla. Buenas tardes, prensa. Este es el vehículo con que embistió a los agentes de la Policía Nacional Civil. No, su periodista. ¿Qué se hizo el señor? No sabe. ¿Está asustado? Esta es la persona que venía conduciendo el vehículo. Esto es lo que está ocurriendo ahorita en la, exactamente en la 11, estamos ubicados en la 11 avenida y 12 calle. Joven, ya lo atendieron. Voy a preguntar al otro si se va a ir o no. Maynor, se va a ir a los El arma. Creo que sí. Ahorita la persona va a ser trasladada al IX de traumatología de la zona 7. Tal vez dice, nosotros dos andamos ahorita. Si me regalas una declaración así rapidito. Gracias, mamá. Nosotros te vamos a llevar un teléfono. El teléfono lo tiene que tener tu compañero allá. ¿Sí? Estamos tranquilos. Si me regalas una. Acá voy. ¿Acá?
teléfono. Mi teléfono. Brother, no sé. ¿Pero tiene aquí tu teléfono? ¿Qué? En estos momentos también el otro policía nacional civil también va a ser trasladado. Él está un poco más consciente, pero sí presenta golpes de seriedad en la cabeza y en la frente, como podrán ustedes observar. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Quién lo tiene? ¿Los compañeros que tienen? Muy buenos días, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Si nos puedes comentar qué es lo que sucedió acá, cómo se suscitó este percance automovilístico el día de hoy. Sí, queremos indicar que bomberos voluntarios son destacados a la 10ª avenida y 12 calles, donde nos informaron de unas personas atropelladas. Al llegar las unidades con paramédicos, verifican que se encuentran dos agentes de la PNC atropellados, los cuales están siendo estabilizados para trasladados a víctimas de accidentes 719, por lo que a bordo de unidades de bomberos voluntarios van a ser trasladados. Según manifiestan por acá, uno de los automotores se pasó la luz en rojo, por lo que se dio la colisión, donde resultan estos dos agentes de la PNC lesionados. Notamos que la persona que venía conduciendo la camioneta está también dando sus datos, pero él está ileso. Sí, para las autoridades ya tienen que proporcionar él, ya serán ellos los que verifiquen la causa del problema con el ¿Hacia dónde van a ser ellos trasladados? Los dos agentes están siendo trasladados al IC de accidentes 719. Gracias, muy amable. Como ya pudieron observar, aquí quedaron a resguardo, está la motocicleta donde venían, estas son las placas del vehículo que embistió a los agentes de la Policía Nacional Civil. Acá en pantalla tenemos al conductor, quien está dando sus declaraciones. Esta es la unidad de pones en la que venían los policías. Seguramente a comprar su desayuno, por las cosas que vemos acá, venían los agentes de la Policía Nacional Civil. Aquí vemos el arma y algunas otras pertenencias que dejaron a resguardo con sus compañeros de la corporación policiaca.